Antes de que empecemos formalmente con el video, te quería decir algo muy importante. Estoy a punto de abrir un servidor privado de Discord con temática de mi canal, en el cual podemos jugar videojuegos, hablar un rato si quieren y sortear muchísimas cosas interesantes. Si quieres ser de las primeras personas en entrar en este servidor, lo único que tienes que hacer es escribirme por mi Instagram. Pero por supuesto tendrás que seguirme antes. Así que ya lo sabes, no te pierdas esta gran oportunidad de participar en el servidor de Discord conmigo. Ahora sí, ¡empecemos! Realmente me sentí en la necesidad de hacer este video lo más pronto posible, ya que he encontrado una noticia que seguro les interesará a muchos y que dará bastante de qué hablar durante todos estos días. Muchos ya recordarán a Red, el impostor de color rojo que cuenta con diferentes formas y que se describe como uno de los jefes de su clan impostor, el cual por cierto tiene un video en mi canal con muchísimo apoyo. Si no lo has visto, te recomiendo verlo encarecidamente. Pero volviendo al tema, me han llegado muchísimos mensajes en donde me han pasado la misma imagen una y otra vez, imagen en la cual se puede apreciar la nave de Airship, es decir, el nuevo mapa que está por salir de Among Us. Y si nos fijamos en la parte trasera de la nave, podemos ver a Red, así como lo escuchan y ven. Red al parecer estará en el nuevo mapa de Airship, y es que es muy loco, ya que básicamente hemos visto que Red hizo su primera aparición en el planeta Polus, e incluso en Mira HQ y en Teskel también, y es increíble pensar que hará presencia en Airship también. De esta imagen se pueden sacar demasiadas teorías, como por ejemplo, ¿cómo rayos llegó Red hacia ese punto de la nave? ¿O qué es lo que planea hacer en este nuevo mapa? Solo lo sabremos cuando finalmente salga a la luz. Muchas historias y rituales de invocación saldrán de esto. Muchísimas gracias por ver el video. Yo soy Oscar y me despido. Adiós.